el informe que hizo el señor interventor demostró que ustedes dijeron en este pleno que la deuda eran 53 millones y luego eran 612. Esa gran vergüenza de cómo mintieron ustedes a la ciudad pesa sobre ustedes y por eso usted, señora Andrés, ha conseguido una hazaña inédita en este municipio. Con lo que ha sido el PSOE en este municipio, usted ha hundido al PSOE como tercera fuerza política de esta ciudad. A mí me da pena ver al PSOE convertido en tercera fuerza política de este municipio. Se lo digo de corazón. Y sobre todo por quién se ha convertido en la segunda, que es preocupante, en mi opinión y con todo el respeto. Una cuestión de orden, señor alcalde. No, es que ya termino el tiempo.